No, no y no, tomatón. Ya lo decía la abuela lechuguita. Si os sacan de la huerta y os llevan a otro lugar, será para comeros. Vamos a poner la cabeza, vamos a poner la cabeza. Recuerda lo que les pasó a nuestros amigos Olubiana y Pimentón. Recuerda, recuerda, recuerda. Desde que se los llevaron de la huerta no los hemos visto más. No los hemos visto más, nunca más, nunca más, nunca más. Tenemos que tener cuidado. Tranquila, lechuguina. Aquí estamos bien, mira, podemos conocer mundo. Y mira este suelo, es ideal para bailar, pequeña. Tomatín, tomatón, lechuguina, lechugón. 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 Tomatín. ¡Hola! ¡Ah! ¡Batallón vegetal! ¡Acudid en nuestra ayuda! ¡O si no, o si no, o si no, o si no! ¡Huyamos! Tranquila, querida, saldremos de aquí cuanto antes. ¡Ey, no! ¡Por favor, no os marchéis! ¡Sí! ¡Que no voy a haceros nada! ¡Tú lo que quieres es comernos! ¡Pedante de colorines! ¡Ahora verás lo que es bueno! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Toma! ¡Socorro! ¡Toma! ¡Auxilio! ¡Bien! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos tumbado al gigante de colores! Oye, tomatón, ¿qué tal estará? No lo habremos dejado muy mal, ¿verdad? ¿Pero qué dices, lechuguina? No te entiendo. ¿No querías que derrotáramos al gigantón? Bueno, yo solo quería asustarle y que nos dejara en paz. Realmente no me parecía tan horrible. ¡Alcemos! ¡Hay que hacer algo para que se ponga bien! ¿Qué pasó? Parece que el señor tenía tanta hambre que ha probado unos botes de ingredientes. Y después se ha quedado dormido. Bueno, de todas formas voy a ir preparando la ensalada para cuando se despierte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tranquila, lechuguina, estoy a tu lado. ¡Agua, bum, 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 agua, bum! ¡Agua, bum, 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 agua, bum! ¡Agua, bum, bum! ¡Yo, Super Tomatón, voy a salvar del peligro a mi querida lechuguina! ¡Agua, bum, bum, bum! ¡Eh, Tomatón! ¡Sabía que vendría! ¡Toma, lechuguina! ¡Agárrate! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga, ven! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Agua viene! ¡Agua va! ¡Dubidub! ¡Dubida! Señor, por fin se ha despertado. Bueno, ya que tenemos todo lo que nos hace falta para la rica ensalada, voy a ir troceando los vegetales. Primero comenzaré por este tomate tan jugoso. ¡Ay! ¡Oh, no, por favor! ¡Ey! ¿Qué pasa, señor? ¡Ey, no! ¡Que prefiero el tomate entero, por favor! ¿Oh? Bueno, el señor manda, que al fin y al cabo, él es quien se lo va a comer. Gracias. Pues si no le importa, me llevo los vegetales enteros. ¡Ñam, ñam! Bueno, es que tengo que irme ya y me sientan mejor sin trocearlos. Está bien, señor. Aquí tiene todos los vegetales enteritos, pero eso sí, bien lavaditos. Bueno, esta lechuga no está muy bonita que digamos. Oh, no, a mí me gusta porque tiene un color especial. Bueno, como quiera el señor. Espero que le guste la ensalada. Gracias, Godofredo. Ha sido muy, pero que muy divertido conocer su taberna. Espero que le vaya bien con los animales y los vegetales de la huerta. ¡Cuídelos mucho! Aquí tiene, amigo. Un cascabel como agradecimiento por la comida. Gracias, señor. Oh, amigo Godofredo. Este cascabel es para que lo cuelgue en la puerta de entrada y oiga si viene alguien. Además, cada vez que lo toque sonará una melodía distinta que alegrará a todos los que entren. Y vendrá más gente a su taberna. Gracias, gracias, señor. Digo, Pepe Melodías. ¡Hasta la próxima, amigo! ¡Hasta pronto! Y mientras me iba al cumpleaños, los vegetales se inventaron una canción. Yo soy un tomate rojo. ¡Yo soy un cereal amarillo! ¡Yo
soy una zanahoria naranja. Woohoo!